lunes. The Bahamas has enjoyed some 26 years of diplomatic relations with the Republic of Venezuela, and we are here to just show our support to President Maduro. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ว่าได้เป็นเกียรติอันได้มายื่นสาตาตังต่อประธานาธิบดีแห่งบริเวณนาสเวนซุเอลามือที่ดีและยิ่งก็ไปก็นั่นก็การพบพันที่มีใกล้ชิดที่สุดจุดในของเขตละตินอเมริกานี้กับลาว Un honor por estar aquí representando mi país San Cristóbal y Nieves y queremos hacer más fuerte los vínculos o más profundos y quiero que más países en nuestra región tengan la oportunidad para hacer relaciones diplomáticas igual que nosotros de San Cristóbal y Nieves. Hoy exhibimos tres grandes amigos, tres países, dos del Caribe, uno del Asia, que son fundamentales para las relaciones políticas venezolanas. Es el éxito que sembró nuestro comandante Chávez y que cosecha, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro. Y hoy es una muestra más del éxito de la diplomacia bolivariana de paz. Aprovechando esta oportunidad, le agradezco por su liderazgo y apoyo durante 3 años de mi mandato en la República Bolivariana de Venezuela. He cumplido mi misión con mucho éxito. Para mí, al recibir el orden Francisco de Miranda es un gran honor. Querido Excelencia Presidente, el gobierno y pueblo de Vietnam siempre apoyan al gobierno y pueblo de Venezuela en la lucha por la independencia, soberanía y desarrollo del país. Estamos unidos por lo más grande que pueden estar unidos dos pueblos, por el amor compartido, por la admiración mutua de la lucha dada por el Vietnam victoriosa y la lucha que está dando el pueblo de Venezuela también victoriosa. Y nuestro deseo de muy pronto estar haciendo una nueva visita para firmar grandes acuerdos y documentos de esta poderosa alianza productiva, constructiva, de crecimiento entre Vietnam y Venezuela. ¡Que viva la amistad del pueblo vietnamita y el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de Ho Chi Minh y de Hugo Chávez! Muchas gracias. Martes. El 12 de febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro convocó a toda la juventud en toda su diversidad, movimientos, organizaciones sociales, la juventud en pleno, a un gran congreso para discutir las políticas públicas dirigidas a este sector de la población venezolana, que será, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, el congreso fundacional de la gran misión Juventud Venezuela, que convoca a la juventud venezolana, que habla del futuro, que habla de la esperanza, que habla del porvenir. Para seguir fortaleciendo, para seguir avanzando, en el medio del bloqueo, seguir superándonos, ser más creativos en el fortalecimiento de la educación, en el trabajo, el emprendimiento, para también el deporte, en la juventud, bueno, que florece, muy consciente, muy trabajadora y sobre todo con un gran amor por Venezuela. Y creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo y los felicito. La juventud, generación de oro, generación brillante, generación hermosa de Venezuela. Ustedes van a cambiar este país en todo lo que hace falta cambiarlo, muchachos. Así que los felicito. Sigan para adelante con mucha fuerza, con mucha alegría, con la verdad de la juventud, con la alegría y la sonrisa de que estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva la juventud de Venezuela! Viernes. Los que se han convertido definitivamente en un sentimiento nacional, en una expresión de amor, en una expresión de solidaridad, de compartir, de llevar alimento a los más necesitados. Es por ello que, bueno, los CLAC cada día se fortalecen cada más allá en el territorio, ahí en sus comunidades, de la mano con los jefes de calle, con los jefes de comunidad, con todas las expresiones populares que hacen vida en nuestras comunidades. Ahí están los CLAC, un sistema alimentario inédito en el mundo, único, con esta gran capacidad de distribución de alimentos, que llegan a más de 7 millones de familias
todos los meses. Llegamos al milagro de producir en Venezuela el 95% de los CLAP que llegan a los hogares venezolanos. Y hoy podemos decir que tenemos consolidados más de 45.000 comités locales de abastecimiento y producción, porque ahora es que hay vida para los CLAP, ahora es que hay futuro para los CLAP, ahora es que hay esperanza y avance para los CLAP. Es que los CLAP son una hermosa y poderosa realidad en Venezuela. ¡Que vivan los CLAP! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria libre y soberana! Bueno, la Nutrichicha es un producto de nuestra línea Nutrivida, es el cual elaborado bajo la línea estratégica de producción de nuestra planta El Gigante Chado, ubicado en el estado Guárico. Este producto es un excelente producto que está elaborado bajo los estrictos estándares de calidad nutricional y tecnológica y totalmente sensorial. Bajo la campaña 4S, es un producto sano, sabroso, seguro y soberano. A diferencia de los productos comerciales que se encuentran en el país, este es un producto que viene fortificado y enriquecido con vitaminas y minerales para satisfacer y garantizar las necesidades principales de todas nuestras poblaciones más vulnerables. Bueno, nosotros somos la cuarta generación productora de café del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Caserío Santa Clara. Pues decidimos emprender y retribuir a través del café, que es una producción en familia, que es una cultura, devolver el conocimiento a través de un plan y desarrollo de crecimiento del productor y la productora de café en nuestra zona. Nosotros hemos hecho este emprendimiento en familia con el propósito de demostrarle al país, a nuestros vecinos, a la patria, que en un proceso que viene recibiendo unos ataques feroces de la derecha y del imperio, que no cesan los ataques para reprimirnos, nosotros venimos en medio de ese proceso demostrando que con amor, con cariño, con aroma, sabor y tradición podemos ser exitosos.